Presiona suscribirte, luego activa la campanita, da un me gusta al video y disfrútalo. Continuando con la grabación, estamos ya con otro segmento más. A las personas que están siempre viendo esta pantalla, quiero comentarles que en este segmento vamos a ir hacia donde está Sandra en estos momentos para que nos dé su estado de ánimo, cómo la está pasando, cómo se encuentra, ya que ella pues está viendo el trabajo que sigue avanzando de gran forma. Pero también a las personas que quieran seguir mi otro canal, aquí en el primer comentario de este video, ahí está el link. Váyase al primer comentario, está fijado, solo da clic y podrá llevarlo al canal donde también vamos a estar subiendo videos. Bueno, sigo avanzando y en estos momentos vamos a dirigirnos hacia donde se encuentra esta amiga, donde está Sandra, para que nos pueda dar su estado de ánimo, cómo la está pasando, ya que el trabajo pues va avanzando de tremenda forma y pienso yo que es algo por lo cual ella tiene que estar feliz, contenta, y como se va a casar también, pues ya por último, más es por la boda, creo yo. No, pero la casa también es otro nivel, ¿para qué? Otro nivel. Aquí estamos en estos momentos avanzando lentamente y vamos de camino hacia donde se encuentra Sandra para que nos pueda dar algunas palabritas ahí. Asimismo, saludamos a todas las personas que siguen pendientes del canal. Voy a dar saludos aquí a los miembros del canal que siempre están activos, a los miembros que siempre están disponibles. Vamos a buscarlos aquí, vamos a ver dónde los tengo. Solo permítanme unos momentos que lo estoy descargando. Vamos a ver, me los carga por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Venga, aquí. Parado. Bueno, estamos aquí con Sandra, que en estos momentos también pues está aquí en la construcción. Y es así como ella, vamos a colocarnos como por acá. Vamos a ver, ya no las podemos colocar. Si no, vengas aquí, Sandra, por aquí. El grave de ella. Bueno, Sandra, como ya usted puede ver, la construcción. Solo vea qué bonito se ve esa pared desde aquí, donde usted vive. Donde usted vive. Vea la altura de esa pared. Algo bonito, algo que creo que usted nunca había visto en su vida y que por primera vez está viendo el avance de su casa. Ah, sí, don Ale, que así le estaba diciendo. Así le estaba diciendo a los muchachos que están trabajando ahí, que ahí se mira más un poco más diferente la casa, que ya va agarrando más estilo, pues, así como la van haciendo. Y yo estoy, me siento muy contenta con el canal de Ediciones Mendoza, agradecida con Dios y con todos mis suscriptores, todos los que me están ayudando y todos los que me están apoyando. Bueno, que Dios me los bendiga ahí por ahí. Como usted puede ver, Sandra, esa pared ya tiene, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hiladas. Después de ahí, lo que sigue ya es la solera. Va haciendo la solera hasta ahí llega ya la pared. Es la altura correspondiente. Como le estaba mencionando, Sandra, yo creo que su estado de ánimo va cambiando día tras día. Porque al pasar del tiempo yo la veo a usted que su estado de ánimo ha mejorado bastante, ¿va? Porque también yo sé de que vivir en situaciones bastante incómodas, ¿verdad? Como en cuestión de económicamente, es algo que afecta psicológicamente a las personas. No tener uno que comer, no tener uno para el día de mañana, decir, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Con qué dinero voy a comprar cosas? ¿Verdad? Que yo creo que eso es algo que usted también la estaba afligiendo, y más que todo no tener casa. Pero mire ahora con esa construcción, ¿qué tal su estado de ánimo? Bueno, yo me siento muy contenta, muy agradecida, porque ya voy a tener una buena casita, por todo mi suscriptor y por usted, don Alex. Y yo por ejemplo muy más agradecida, y le estoy pidiendo a Dios por ello, por todos los que me han ayudado y siempre que me sigan apoyando. Bueno, nosotros estamos de acuerdo también que los queremos casar con don Martín, con mi compañero, ¿va?
Y yo me siento muy alegre porque de verdad es que yo escuché un comentario decir, la queremos ver casada a la Sandra y me sentí tan feliz de la vida. Vi un comentario. Sí, Ajá. y yo le dije a Martín que allí dicen, le digo yo, que los quieren ver casados y para que sean los dos propietarios de la casa, le digo yo a Sí. Epa. Y él me dijo, ojalá que se le cumpla ese deseo que se tiene, me dijo, y a mí también me dijo. Pero y él al pasar de los días, ¿qué le ha dicho? ¿Está disponible? Bueno, la verdad es que aquel día lo dijo, pero como se tardó bastante tiempo en decirlo, algunos decían tal vez no quiere, si quiere, Sí. otros que no. Pero últimamente usted, según lo que ha hablado con él, ¿cómo está la cuestión? Bueno, es lo que me ha dicho, que si yo ando envuelta junto con él por los papeles, dice él, don Alex. Sí. No, pues claro, es que entre los dos tienen que sacarlo. Cuando él Sí. vaya a sacarlo de él, puede ir usted a ayudarle también. Sí, yo voy ahí porque él dice que soy un poco más lista para andar dando Sí, es puerta que él con es los un papeles. poco, es que como él es un poco callado Tímido, también, sí. tímido, ¿ah? Entonces, ahí usted échele la mano. Sí. Y lo importante, Sandra, es de que la boda se va a realizar. Algunos suscriptores me están preguntando ediciones, pero ¿cuándo la boda? Me dicen, amigos, amigos, primero vamos a hacer la casa, ¿va? Cuando vaya el transcurso de la casa haciéndose, vamos a ir planeando todos los puntos para poder hacer la boda, ¿va? Porque yo, a mí me gustaría, Sandra, que ya usted, ya con casa hecha y luego la boda, ¿va? Sí. Algunos me decían, ediciones, lleve a Sandra que case en un río, en una lancha, me decían. No. Entonces, bueno, son puntos de vista, ¿va? Sí. Pero bueno, a las personas que se han comprometido para ser madrina de vestido, madrina de tal, madrina que acá, va pendientes, amigos, porque pronto estaremos dando detalles de cómo poder realizar esas acciones, ¿verdad? La verdad, Sandra, que aquí en Ediciones esto va bien organizado. Aquí los pasos que se dan porque se han planeado. No es que yo voy a decir que esto aquí, que esto y que lo otro, ¿va? Hay que hacer una planeación antes, ¿va? Sí, porque usted, yo miro, don Ale, que cumple con las cosas que usted promete, porque usted me dijo, ni un continuo cuando nos conocimos aquí, ¿de acuerdo, don Ale? Cuando vino la canasta, Sí. no te le queremos hacer la casita, me dijo usted, y yo como me sentí como más, un poco más alegre cuando usted me dijo así, y muy alegre, pues muy agradecida con Dios, dije yo, y Dijo usted, a ver si será verdad. no, yo no lo dudé, porque yo sé que usted siempre cumple. Sí. No, la verdad que de nuestra parte pues nos gusta cumplir y cuando no se puede decimos recto también, Sí. ¿va? Pero no estar dando mentiras, ¿va? Sí, pues. Porque no es bueno eso, Sí. ¿va? Si se puede, se puede. Si no se puede, no se puede. Sí. Por ejemplo, ahorita, Sandra, también estamos visitando otros casos. Allá por el Paraíso tenemos a Don Tacho, tenemos al sargento teniente, ¿va? También tenemos a Don Alejito, la mera macetera del Paraíso, como le digo yo, Sí. que pronto vamos a estar donde él. No sé si les va a mandar un saludo a estos amigos. Bueno, le mando muchos saludos a esos amigos que me acaba de mencionar, don Alex. ¿A quién? A... ¿Cómo que dijo que se llamaba él? Va a ir Sandra, la mera macetera del Paraíso. No son mentiras. A Don Alejito, al sargento y a Don Tacho. A don a Sargento, Alejito, Sí. don Alejito y don Tacho. Exactamente, sí. Ellos también, Sandra, están en una situación bastante, bastante difícil. Y la Sí, don. verdad que, como yo les menciono, hay bastante pobreza aquí en la Sí, zona. don Ale, porque todos los que tenemos necesidad tienen derecho a ayudarle también usted, don Ale. Yo me siento muy contenta porque yo vi hace un poco ese video, dije yo, la gente también estaba necesitando, le digo yo a Martín, y todos tenemos necesidad igual que a mí, pues. Exacto. Y la verdad que ahí es donde Ediciones llega, ¿verdad? Para poder ayudar. Y esto es algo que se realiza a como el tiempo va pasando, ¿verdad? Porque tampoco podemos atender todos los casos al mismo tiempo, porque la verdad que es mucho trabajo. Como ustedes bien saben, a mí me toca traer los maestros de construcción. Usted bien sabe que a las 6 estamos aquí, ¿verdad? Vengo a Sí. dejarlos y luego voy a hacer otras vueltas. Luego regreso otra vez por si algo se necesita. Luego tal vez voy a hacer otra vuelta. Luego regreso a traerlos en la tarde. Sí, don Ale. Sí, la verdad que es bastante complicado, amigos. Tengo que estar al pendiente, va, andar para allá, para acá, para que todo pues marche a la perfección. Pero lo importante ahí es que el maestro de construcción es el encargado, ¿verdad? Pero siempre pues toca estar al pendiente también, ¿verdad? Sí, estar pendiente de todo, don Ale, porque usted cumple. Exactamente. Y es que de eso se trata, mis amigos, de cumplir. Bueno, entonces Sandra, feliz, contenta por este trabajo que va avanzando de una manera bastante, pero bastante bonita. La verdad que pienso yo que Ediciones, aparte de hacer ayudas sociales,
también hace una ayuda psicológica, porque también, Sandra, las palabras de ánimo que yo le doy día tras día, creo yo que a usted le han servido para usted agarrar esa confianza, para usted sentirse segura de que hay la posibilidad de salir adelante. Sí, don Ale, porque me siento muy feliz de la vida. De la edad que usted me comenzó a visitar, yo mi vida ha sentido que un poco ha cambiado. Ha cambiado, ¿verdad? Sí. Y eso es lo bonito, Sandra. Mire, uno no tiene que rendirse. Mire, la vida está llena de obstáculos, la vida está llena de trabas, pero uno lo intenta una vez y si falla, pues lo vuelve a intentar hasta poderlo lograr. Sí, don Ale, así es la vida. Exactamente, amigos. De mi parte les invito, les incito a luchar por sus sueños. Usted que vive en México, usted que vive en Guatemala, usted que vive en cualquier parte del mundo. Si usted, mi amigo que me está viendo, tiene un sueño, luche por él. Va, no solo sueñe, hay que luchar para poder lograr ese sueño. Va, las dos cosas juntas es como se logran. Va, y así como usted está viendo que Sandra está logrando el objetivo, ¿verdad? Y pronto tener su casa y luego casarse. Usted que me está viendo también, mi amigo, puede lograr lo que usted quiere. ¿Va? A los colombianos, saludos. Ahí para nuestra amiga Shirley, saludos especiales. También hasta Argentina, saludamos allá a otras personas. Gracias por estar siempre viendo nuestras grabaciones. Y pues aquí con Sandra, que la verdad que ella está feliz, contenta. Voy a hacer unos saluditos. Saludos para Alma Rosa Treviño, hasta Monterrey, Nuevo León. También para Julián Pineda, saludos hasta Maryland. Saludos asimismo también para Martina de Muñoz, una suscriptora de Venezuela. Asimismo, saludos para Sonia Crusta, hasta México. Para Juana Rigoberta Alvarado. Saludos también para Mario y Maritza, de Entre Ríos, Argentina. Amigos, aquí con Sandra, que está feliz, contenta y decidida a casarse, ¿va? Sí. Eso es lo que me gusta. Cuando ya, amigos, la casa vaya en un punto que ya casi la vamos terminando, empezamos con los preparativos de la boda. Sí, pues. ¿Verdad? Con todo. Disponible y contenta, ¿va? Sí. Bueno, ahí tenemos a Sandra, amigos. Ya ustedes pudieron ver. Ediciones tiene todo planeado. Día tras día vamos a ir grabando la construcción para que usted vea cómo avanza. Cuando ya la construcción se esté terminando, empezamos con los preparativos de la boda, pero ya en serio. Por el momento, mientras vamos haciendo la construcción, usted puede ir adelantando en sacar los papeles, en recibir las charlas. Sería bueno que un día de estos vaya allá a ponerse a la orden ahí, que todo es lo que usted tiene que reunir, ¿verdad? Porque la verdad que no es que sean grandes cosas, pero usted tiene que estar ahí para que ellos le digan y cumplir los requisitos para luego, cuando nosotros terminemos la construcción, empezar con los preparativos y usted se pueda casar. Sí, pues. Lo primero, lo que me dijo la muchacha que me queda la charla, dijo que eran los papeles que necesitaban primero, ¿no? Pero como usted ya los tiene, ¿va? Sí, solo de Martín que sale. Les falta pues sacarlo. Bueno, imagínese, ha ido al lugar donde entregan los papeles, lo más que tarde aquí son 15 minutos, ¿va? Son como en Camasca. Ah, no es aquí a Santa No, Lucía. en Camasca que le toca ir, él dice. Ah, bueno. Pero bueno, lo importante es de que de esa manera usted puede lograr ayudarle. Ayúdense mutuamente para poder lograr conseguir eso y luego viene la boda. Sí, pues. Sandra, digamos, vamos con todo. Vamos con todo. Con estas imágenes, regreso en un instante.